La capital de los ecuatorianos volvió a seducir al mundo. Lo dice un reconocimiento por parte de Lonely Planet, la revista guía de destinos turísticos más importantes a nivel internacional. Según la publicación, Quito ocupa el segundo lugar en la lista de las 10 mejores ciudades para visitar este 2016, superando a Roma, Dublín y Rotterdam. El ministro de Turismo, Fernando Alvarado, describe las cualidades que resaltan a la carita de Dios. El mayor capital que tiene para el turismo esta ciudad es su propia gente. El centro histórico de Quito es uno de los más conservados de Latinoamérica. Esto también permitió que los turistas lo consideren como el mejor destino para visitar. Algunos sitios fundamentales que ofrecer, como los museos, ahora los parques recuperados, las iglesias. Una ciudad muy linda, muy ordenada. Se merece ese honor. Quito se ganó este lugar en la lista, entre otras cosas, gracias a la calidad de la oferta hotelera. Por tercer año consecutivo, el Hotel Casa Gangotena entró en la exclusiva lista de los 25 mejores hoteles del mundo, según TripAdvisor, uno de los portales de viajes más importantes. Se ha trabajado mucho con el sector turístico, es de altísima calidad, la oferta gastronómica. Su aeropuerto mejorado, sus ingresos a la ciudad, etcétera, convierten definitivamente a esta ciudad en que sea reconocida a nivel mundial. Ecuador también celebra otro reconocimiento. Por tercera ocasión fue designado como destino líder verde en el mundo, pues sus selvas, las islas encantadas y la conservación del medio ambiente le dieron este mérito que dejó atrás a países como Costa Rica y Brasil. Esta es una muestra de lo que tiene el país. Así que todo lo que necesitas es Ecuador. Alcibiades Onofre, TC Televisión.